Nacional, Sergio Massa. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Independencia. Y quiero arrancar agradeciéndole a Facundo, un amigo, un compañero que nos abrió la puerta de su casa para este encuentro, que no es ni más ni menos que la primera oportunidad que con Axel, con Alberto, pero también con todos ustedes, dirigentes políticos, organizaciones sociales, vecinos de Necochea, le podemos decir a la Argentina un 9 de julio que vamos, como decía Axel, por nuestra independencia. Que vamos en agosto y en octubre a buscar que el 10 de diciembre en la nación, en la provincia y en cada uno de los municipios haya de vuelta independencia y soberanía para tomar decisiones. Y cuando lo escuchaba a Facundo hablar del trabajo, del esfuerzo, la veía a Jimena lagrimear, me venían a la cabeza todas las idas y vueltas que les toca vivir a nuestros intendentes en la provincia, porque no hay autonomía, porque la concentración de recursos del Estado provincial y del Estado nacional ha ido transformando a nuestros intendentes en gestores que van y vienen a La Plata y a la Nación en busca de soluciones que tendrían que estar al alcance de su mano. Y hace poquitos días lo escuchaba Alberto decir algo que ustedes cantaban cuando recién entrábamos al acto, que era volver para ser mejores. Y ustedes planteaban el volver como una forma de reivindicación para ponerle punto final al fracaso de Macri, al fracaso de un gobierno que empobreció, al fracaso de un gobierno que destruyó el tejido social y económico de la Argentina, que lastima a pymes, que lastima a comerciantes, pero sobre todo que nos genera desesperanza. Y quiero decirles que tenemos, como decía Alberto, el desafío de volver para ser mejores, volver para volver a poner de pie a nuestros jubilados que hoy se sienten indignos, porque en lugar de buscar una mejor jubilación tienen que ir con dolor y vergüenza a pedir prestado. Volver para bajarle los impuestos a las pymes, porque necesitamos generar empleo genuino a partir de tener un Estado al servicio de la pequeña y mediana empresa y del comercio, y no al servicio de las grandes empresas. Volver a poder pagar la luz, el gas, el agua y no tener miedo a que lleguen las facturas, porque hay un gobierno que eligió enriquecer a 10 empresas destruyendo a 16 millones de argentinos. Volver para animarnos a transformar los programas sociales en programas de empleo y capacitación laboral, porque no hay nada más digno que nuestros compañeros pudiendo llevar el pan a su casa, producto del esfuerzo. Volver para devolverle al Estado argentino la soberanía económica y no tener que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para tomar una decisión económica. Volver. Volver para poder decir orgullosos que desendeudamos la Argentina, que creemos en la distribución del ingreso, que apostamos a la educación pública como herramienta de movilidad social ascendente, que no usamos a los docentes para los spots de campaña,
que le pagamos buenos salarios, porque creemos que quien cuida y educa a nuestros hijos es en definitiva quien tiene la responsabilidad de prepararlos para el futuro, y el Estado los tiene que cuidar entonces. Volver, como decía Alberto, para ser mejores. No tengo dudas que la etapa que viene tiene el aprendizaje de los errores cometidos.